know exactly where Dina was taken from our home. I've answered your question, sir. All right. All right, let me ask you this way then, sir. When you came back from doing the Larry King show in California on December 11th, and you got into your home, did you see that, Mr. Anthony, you came back and you didn't go directly to your home? You went to the Ritz-Carlton, correct? Sir, there was a range that's made for Cindy and I, yes. For the second one. Okay. And you did not see that gas can or the duct tape in your home then, did you, sir? Sir, I don't know of all the, like I said, I know there was over 70 items taken. My question to you, sir, is you had in your possession the items that were taken and the search warrant before the second search warrant was issued. Objection, counsel's vague question. Items, what items? The property list. Sustain, rephrase the question. Sir, I apologize. Okay. All right. We'll be in recess for lunch. Please remember all of my previous. Here's admonition. But we'll be in recess until 1:30. Find out what time. Sorry. Entonces, cuando hicimos este segundo encuentro,
centro, y se ha ampliado bastante del anterior. Uno conoce la imagen que ven aquí, es la de un conector de B9, como de los puertos seriales de los 90, abierto, ¿no? Es decir, no estamos sacando la data del terminal B9 cerrado como uno lo compra de tienda, es un terminal como este, ¿no? Lo que estamos haciendo es romper la capucha y sacar la data de los cables, ¿no? Antes del terminal que nos... Bueno, está fuera de internet. Y bueno, en verdad esto no tenemos las cosas demasiado planeadas porque eso es algo de nuevo, más bien queremos aprender de todo lo que están haciendo ustedes y hemos armado una pequeña secuencia de los proyectos que se van a presentar, y no les voy a mencionar ahorita, sino que nos vamos a ir presentando porque no vale la pena repetir, además yo no lo voy a poder explicar bien. Bueno, la idea es que cada proyecto se presente entre 10 y 20 minutos. Pongámosle el tope a los 20 minutos y no dejemos que se extienda todo, por favor, ojo con el tiempo, para que eso pueda terminar temprano y que no terminemos agotados todos, ¿no? Y además que nos quede un tiempo para conversar y de repente se paren los tiempos, etc. Civic Hackers combina, bueno, el civismo y los hackers, ¿no? Acá lo llamamos hackerismo porque no creo que nadie sea realmente hacker, sino que es una aproximación voluntaria, amateur, al hackerismo de alguna forma, novelesca. Ajá. Y además que el hacker podría tener algunas connotaciones, puede ser un hackerismo, en fin, tal vez el nombre se cambie al futuro, o tal vez continúe, etcétera. En realidad, bueno, desde la escuela lo que les queremos decir es que estamos muy, muy interesados en apoyar sus iniciativas para que cuando quieran puedan organizar un evento para difundir, o incluso, no sé si conocen el espacio que hay acá a la espalda, tenemos un laboratorio de cómputo con algo de 12 computadoras, con pizarra, proyector, hay una serie de recursos útiles para trabajar estas cosas, ¿no? Entonces, eso, ofrecerles el espacio en adelante para cuando lo necesiten. Y nada, empezar de una vez. Yo había puesto, o sea, eso se ha marcado en el orden en el que la gente iba llegando, sin embargo no tiene por qué ser ese el orden. Tal vez variar, dando un número entre el 10 y el 20. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, antiprende. Entonces, la idea era que, bueno, los que presentan, puedes estar aquí. Estamos streameando, Pedro. Una suerte de malestar colectivo que compartimos un grupo de amigos
frente al rol que estaban cumpliendo los medios en la campaña electoral. No tengo que contar esto demasiado, no creo que ustedes han estado revisando los medios y se han dado cuenta que, bueno, ha habido manipulación de información, no se han abarcado los datos a veces para que digan cosas que eran realmente lo que querían decir. El desbalance es el origen, la semilla, el desbalance de los medios y la molestia que nos generaba todo. Bueno, era una cosa que compartimos mucho, pero dijimos, bueno, hagamos algo y bueno, nos juntamos. Claro, han proliferado pues, encuadres bastante cerrados de la información, ¿no? Y sobre todo lo que más molestaba era esta interacción de los espacios informativos, ¿no? Como las opiniones de los sectores de medios se traducían a los espacios informativos, ¿no? Esto, digamos, es lo que ha pasado con varios grupos de líderes de opinión, que tienen pues, un rol importante, ¿no? en la producción de opinión pública en el país, y que varios de ellos optaron por dejar de lado una búsqueda agresiva de la verdad, como decía Ricardo Lucera, y más bien han terminado siendo una suerte de agentes de ciertos sectores, ¿no? Corporativos, ¿no? Ojo, no se trata de decir, no queremos decir en la prensa que los medios no puedan tener una posición política, por supuesto que la pueden tener. Pero la idea es que para eso los medios tienen ciertos espacios. No hay ciertos espacios que son informativos que deberían, en todo caso, procurar buscar eso, ¿no? Informar a la opinión pública, ¿no? Y la idea, lo que nos aquejaba en todo caso era esta intervención de los espacios informativos, ¿no? Entonces, este desbalance mediático del que hablaba Rómulo es un poco el que sirvió como semilla, como germen para que nosotros nos juntemos, ¿no? Y que fundemos Antiprensa. Por supuesto, no hemos sido solamente nosotros los que hemos sentido este malestar, ¿no? Sino que varios otros periodistas, ¿no? Intelectuales también lo han manifestado, tienen ahí fascinatados en que, ¿no? De las cosas que pasaron en el comercio, de pero cambiar la, el juramento de Ollanta por las reinas del pop, ¿no? Más allá de que su excusa sea que claro, que era la programación establecida, ¿no? Pero bueno, con la coyuntura creo que podrían haber pasado un poco por antes de la programación. Claro, y también con los despidos que hubo en el grupo. No, y hasta, ¿no? Ahorita, ¿no? Rosa María la acaban de sacar del 4, o sea, de hecho, ¿no? Seguimos con la. Y bueno, tienen ahí también Chile Visky, que lo hemos entrevistado un poquito en Antiprensa, que es un profesor de Harvard, que digamos, fue de alguna u otra manera, penosamente en un gringo, el que tiene que venir a criticar la actuación de los medios acá, ¿no? Si, no sé si lo vieron en la entrevista a Jaime de Todos, pero lo puso en jaque bastante, con bastante claridad, diciéndole cómo en el 98 el persona había sido oposición, ¿no? A pesar de que Jaime de Todos intentaba vender ahora que sí. Y bueno, Vargallosa renunció al comercio, renunció a que su columna era de toque se siga reproduciendo en el comercio, hasta en la República, ¿no? Curiosamente. Y acusó en su carta de renuncia al comercio de ser una maquinaria propagandística de Keiko Fujimori, ¿no? Eso es textual. Entonces, este malestar, como les decía, no es solamente un malestar nuestro, me imagino que varios de ustedes lo han compartido a lo largo de la campaña, lo compartían también estas voces autorizadas, ¿no? entre comillas. Ahora, bacán, ya ese es Antiprensa surgió de ese malestar, ¿no? Ahora, esta preocupación, ¿por qué es más importante que solamente el malestar de un grupo de amigos, ¿no? Aquí, bueno, aprovecho para decirles que se han cambiado un poquito las láminas con el paso de Open Office, se ha ponido un título y todo, ¿no? Lo que tenemos en este lado es una gráfica que tira datos de la última encuesta sobre instituciones de la Universidad Católica, de una encuesta sacada recientemente, y que, como ustedes pueden ver, ubica a los medios de comunicación como la segunda institución social más respetada por la ciudadanía, ¿no? Con más credibilidad. No, con más credibilidad, la segunda institución que la gente sigue más y que en la que cree más, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver ahí, sorprendentemente, ¿no? Los medios de comunicación se encuentran en segundo lugar con un 48% de participación, ¿no? Solamente superados por la Iglesia, ¿no? ¿Qué cosa? Estos son porcentajes. Sí, son porcentajes. 56, 48. O sea, que la preocupación es tipo, o sea, ¿cuáles son los? Ajá. Claro, ¿cuáles son? Claro, no están cerradas, no es que confíes en esta o en esta, ¿no? De hecho. ¿Cuáles confías? Exacto. Entonces, ¿cuáles confías más, menos, etcétera? ¿No? Este es el ratio que saca que tiene la estadística. Como les decía, los medios de comunicación
son, como pueden ver ustedes ahí, bastante comparables para la ciudadanía. Son una instancia de producción ideológica bastante, bastante fértil, ¿no? Solamente superada por la iglesia. Y, y bueno, pusimos ahí esa imagen, que fue una que creamos para justamente un artículo aquí del presidente del Morsa. El Morsa tituló muy bien un artículo que produjo para nosotros, ¿no? El artículo se llama Televisión, Palabra de Dios, ¿no? Que es un poco, grafica justamente esta idea de cómo, la producción ideológica de los medios tiene bastante credibilidad, es bastante feraz y alcanza bastante renuencia entre la ciudadanía, ¿no? Entonces, la idea de esto es ver que en realidad no es que el malestar este por los medios es una cosa importante, importante para un grupo de amigos, sino que en verdad es un problema social importante para el país, ¿no? O sea, tenemos medios bastante sesgados a nivel nacional. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, el 48% de peruanos considera esos productos de la prensa bastante confiables. Es una preocupación que corresponde a más que a un grupo de amigos, ¿no? ¿Esa encuesta es a nivel nacional? Aquí tienen ustedes un mapita que hizo la Católica, que hizo el punto Edu, que es bastante útil para entender un poquito cómo los medios se inscriben en conglomerados empresariales, ¿no? Los medios, pues, dejaron de ser en el siglo XX, unos pequeños pasquines que se producían así, ¿no?, un poco artesanalmente, y se convirtieron en empresas gigantes, ¿no? Entonces acá tienen ustedes, por ejemplo, este gráfico que, bueno, deja muy claro que el comercio no es solamente el Diario Comercio, ¿no?, sino que es dueño de todos esos medios de ahí: Gestión, Perú 21, Trome, que es, dicho sea de paso, el diario más leído a nivel nacional, ¿no? Y no solamente medios de prensa escrita, sino también el comercio tiene dos tercios, es dueño de dos tercios del accionariado de América Televisión y de Canal N, ¿no? Entonces, no solamente que el comercio, lo que queremos decir con esto y a través de esta gráfica, es que no solamente el comercio tiene un mensaje, sino que lo que hace es, tiene un mensaje que lo empaqueta de diferentes maneras para diferentes audiencias, ¿no? Y que no solamente lo produce para los medios escritos, sino que también lo produce para medios televisivos. América TV Canal 4 es el canal más visto, que tiene más rating a nivel nacional también, ¿no? Entonces, con esto lo que queremos mostrar es que en realidad no es que se trata solamente de que, ¿no?, el comercio tiene un mensaje, sino que ese mensaje que produce el comercio rebota en otras fuentes de ellos mismos, ¿no? Y en ese rebotar, digamos, lo que hace es acumular, ¿no? Y esa acumulación es la que produce verdad, ¿no? Que nosotros recibamos un mensaje de parte del comercio es una cosa, pero que recibamos un mensaje de parte del comercio, que luego viene el Trump y no dice lo mismo, que luego viene Perú y no dice lo mismo, que luego viene Canal 4 y no dice lo mismo, que luego viene Canal N y no dice lo mismo, hace que ese mensaje que recibamos se convierta en verdad, ¿no? Entonces, es importante atender ese aspecto, ¿no? Como pueden ustedes ver ahí, el grupo La República, que es más que bien el que hacía contrapeso, digamos ahí, es un grupo menor al lado del comercio. Tiene un diario que es mucho menos leído que los diarios del comercio, ¿no? Y además, durante las campañas pasó que no solamente todos los medios del comercio tenían anuencia, sino que además este mismo mensaje rebotaba también en los otros medios, ¿no? RPP tenía una sintonía más o menos semejante, el correo y los medios de prensa tenían un mensaje un poco más duro, pero digamos que tenía ligazos en común, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los efectos, ¿no?, de toda esta problemática? En primer lugar, hay, digamos, ciertos efectos a corto plazo, ¿no?, esta deterioración de los espacios informativos y del rol que están teniendo los medios para la ciudadanía, ¿no? En primer lugar, lo que hacen los medios es construyen y proponen una agenda temática, ¿no? Construyen de una u otra manera los focos de la preocupación de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, esto ustedes lo pueden ver. Ciro ha estado a lo largo de la campaña bastante más presente que otros problemas que hoy día sabemos que son problemas bastante graves. Hoy día sabemos que lo de Puno, por ejemplo, es una cosa importantísima, de la que todos deberíamos estar enterados, que todos deberíamos estar atendiendo y que todos deberíamos estar pensando, ¿no? Sin embargo, Puno se volvió un problema, digamos, el día de las elecciones, ¿no? Pero si ustedes han leído, me imagino que habrán leído, revisado un poco de prensa, lo cierto es que en realidad
la problemática vinculada con Puno no es reciente, no es una cosa que ha nacido ayer, sino que es una cosa que tiene, ¿no?, todo un proceso que nosotros no hemos visto como un problema nacional en la prensa, ¿no? Que recién lo vimos cuando surgieron las elecciones, ¿no? Y antes, más bien, ha sido presente inclusive en la portada del comercio, ¿no? El, ¿no?, autoproclamado de Can o de la prensa nacional pone, pues, en su cápsula una portada como la que tienen ustedes ahí, ¿no? Y más bien cuando se presenta, lo puro se presenta de esta manera, ¿no?, bastante sesgada, y presentando a los puneños sencillamente y sin más, ¿no?, como unos radicales locos que destrozan todo, ¿no? Otra cuestión que hace otro efecto que tienen los medios en corto plazo es que nos encuadran, digamos, nos proponen ciertos encuadres o, digamos, formas de representar la noticia que nos sugieren cierta manera de interpretarla, ¿no? Y es un poquito lo que podemos ver acá. Esta lámina circulaba malo, 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 bueno, malo, ¿no? La idea es que había un montón de eco entre varios diarios que propiciaban, ¿no?, una opinión sobre una mala bastante, bastante mala, ¿no? Y sobre Keiko, pues, se decía poco, ¿no? Se decía poco y digamos, cuando se ponía en la palestra era para sugerir que estaba haciendo alianzas con PPK, ¿no?, que estaba haciendo cosas que en general, digamos, no eran meritorias de crítica, ¿no? Entonces, ese es el desbalance un poquito que comentaba Romulo al inicio, ¿no? Hay una producción bastante esperada de mensajes que tildan a Humala de malo, 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 ¿no? Y del lado de Keiko Fujimori, a pesar de que, digamos, me imagino que varios de ustedes convergerán con nosotros en la idea de que había también cosas que criticarles, no sea así esa crítica, ¿no? Esa crítica se ahorraba, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no?, las cosas de Keiko, ¿no? Es solamente la República, ¿no?, la que se toma la tarea de criticar, quizás excesivamente, hay que decirlo, ¿no? Y más bien del otro lado, al lado de toda la campaña, no, esas han sido las portadas que se ha dedicado a Keiko Fujimori como se nota en los últimos. Esas dos son. ¿Ya? Otro efecto que tenemos en el corto plazo es que hay ciertos mensajes, ¿no?, que pasan caliente, ¿no? Ahorita Alan ya está en la boca de todos a raíz del Cristo y todo, pero todo esto del Cristo, todo estaba cocinando hace rato, sin embargo no lo estábamos viendo. O sea, de pronto vimos un Cristo gigante de 40 metros que nos sorprendió, pero digamos, eso pasó muy repentinamente, ¿no? Entonces, ese es otro efecto a corto plazo, hay ciertas cosas que pasan caleta, ¿no?, que no lo tomamos muy bien, ¿no? Y en el largo plazo, tenemos que los medios producen la realidad, ¿no es cierto? Y un impacto de esto es que vimos en la campaña, a lo largo de la campaña, que hubo toda una tendencia de generar temor económico, ¿no? El día que pasaron las elecciones se hizo realidad, la bolsa cayó, ¿cierto? Y la respuesta de los medios ante eso fue, es una debacle, ¿no? La economía se fue al carajo, ¿no? Todo se fue a la mierda, ¿no? Cuando en realidad la bolsa solamente impacta directamente sobre 0,1% de los peruanos, ¿no? Entonces es toda una producción discursiva, por eso es que decimos que los medios producen la realidad, ¿no? Otra cosa que logran los medios es que afectan nuestra relación con la política, ¿no? Afectan nuestra relación con la política, construyen nuestra relación con la política. Y estos datos que tienen ustedes ahí son de apoyo, ¿no? Demostraron cómo en el 2008 y 2009 la gente, 50% de la gente encuestada estaba enterada de noticias políticas como la que tienen ustedes a la izquierda, que tiene que ver con todo el asunto de la Haya y todo el conflicto marítimo con Chile, ¿no? Y 91% de los encuestados estaban al tanto de que Laura Bozzo le pagaba a los asistentes a su programa para que dijeran las cosas que ella quisiera que dijeran. Entonces, si tenemos que los medios afectan nuestra manera de construir, nuestra manera de relacionarnos con la política, y tenemos que tienen todos esos efectos a corto plazo que mencioné también, por eso es que nosotros cuestionábamos un poco esto, ¿no? Aquí, bueno, se ha cambiado un poco esto, pero la idea es que nosotros nos preguntamos, ¿qué tenemos al fin y al cabo? ¿Consumidores de medios? ¿No? ¿Ciudadanos que obtienen información política para poder tomar sus decisiones, ¿no? Entonces,
Ese es el problema que Antepresa busca entender, ¿no? Esa es la problemática un poco, que el malestar un poco más, de una forma un poco más actualizada, no un poco más que ya solamente que el germen inicial de Antepresa. Ese es lo que nosotros nos molestaba, ese es el apoyo que nosotros le damos. Y bueno, para esto es que Antepresa, bueno, tiene varios productos, ¿no? ¿No? Quizás Rómulo les puede comentar un poco. En realidad todo esto es toda la, digamos, es como una previa de los antecedentes, ¿no? Nosotros para esto sacamos nuestra página web. De hecho fue un proyecto que primera vez muchos de nosotros hacíamos una página web. De hecho fue difícil organizarnos, sino que al arranque éramos 7 y no sabíamos cómo abordarla. Dimos, bueno, artículos, bueno, videos, bueno, no sé qué. Y poco a poco la página ha ido creciendo. Empezamos con artículos nuestros y videos nuestros. Luego convocamos colaboradores. Fue grato ver que como todo el mundo quería una plataforma distinta para poner sus ideas, sus artículos, qué sé yo. Recibimos ayuda de otras páginas rápidamente, como en La Mula o el Morsa, que ya están un poco más ubicados para atender redes. En cuanto a los videos, por ejemplo, me voy a pasar uno más porque creo que estamos con el tiempo. Ahí. Bonito, ¿eh? Por ejemplo. Bienvenidos al programa, mi nombre es Jaime Bailey, hoy es domingo 1 de mayo, es un gran honor para mí estar de regreso en la televisión peruana, en América Televisión. Gracias por la confianza y el aprecio que han depositado en mí, espero estar a la altura de las circunstancias. Ollanta Humala quería las ideas de Ollanta Humala, porque no hay muchos peruanos que se llamen Ollanta. Ollanta Humala, en su periódico Ollanta, se titulaba Ollanta. Ollanta Humala. Y el señor Ollanta Humala. Gracias por la confianza. Hacemos. Voy a contar el toque de los videos porque yo soy el encargado de audiovisual y estamos volando por el tiempo, pero antes, o sea, básicamente trabajamos con reciclaje audiovisual, o sea, yo me encargo de eso. Y de hecho de los 8, yo he hecho 7 y el otro también gente del diferente. Es bastante más fácil de lo que yo esperaba. O sea, en verdad, tú ves un día la prensa, agarras prensa libre, todo, y Carlín de Paz, y los mezclas todo, lo pones en el final, empiezas a cortar mezclas y es maldito porque pum, te aparece al toque una tacha, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tiene usted esta noche? Bueno, yo estoy muy contenta de haber participado en este debate. ¿Usted ha sentido que ha ganado efectivamente este debate? Bueno, yo creo que sí. Señora Keiko, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mónica, buenas noches. Pero Pablo está aquí también, quiere compartir con nosotros. Yo quería hacer un comentario. Por ejemplo, usted podría ser un magnífico embajador de Washington, podría ser un primer ministro, como dice Nicolás. Usted ha dicho, puedo hacer una. Sí. Adelante. Sí, totalmente de acuerdo con Pedro Pablo. Sin embargo, quisiera también resaltar y quisiera mandarle mi mensaje a Pedro Pablo. Yo considero que él es un técnico de primera, es una persona con una gran trayectoria, que tiene gran experiencia. Yo quisiera, antes de concluir esta conversación, alguna crítica en relación a su participación en el debate. Siempre es posible hacerlo mejor, digamos. Bueno, seguramente. Yo creo que lo he hecho bastante bien. Salió bien parada, diría yo. Muchas gracias, Pedro Pablo. ¡Oye, mira, qué bien está! ¡Acerca de lo que te cuente! ¡La amiguita, muy bien! ¡Ay! ¿Estás hablando de ti? ¿Cómo está por tu casa? Todos muy bien. ¿Y los chicos? Gracias también. En
ambos casos lo que pasó fue que los vi y me pareció evidente, loco. Como vi, lo de Bailey son los 12 primeros minutos de su primer programa, no es programa completo. Entonces Bailey decía, oye, alto, dice esto, o sea, ya se pasó, ¿no? Felizmente al final creo que la campaña de Bailey le jugó en contra a la propia Keiko, ¿no? Y ese también, o sea, Bailey, este es un tratamiento completo, ya vi el reloj. Ya, esta es la página. Acá arrancamos, editorial, artículos, videos, kiosco. El kiosco, por ejemplo, es una cosa que salió en el camino, que es esto acá, que todos los días actualiza. Es una manera rápida, en dos patadas ven, dan un no solamente de lo que de lo que titulan, sino del porcentaje, la polarización y las coberturas, ¿no? O sea, yo no digo que el diario 16 sea pues la neutralidad tampoco, ojo. Y ahorita también hemos puesto, acabamos de meter estos últimos en medios internacionales, que hay muchas cosas que pasan. Y estaré previo, y acá cambiamos de frase cada día, ¿no? Ahorita seguro va a salir una Rosa María, ¿no? Bueno, eso es antiprensa. Y los retos hacia lo que viene, que quizá en algún momento podemos conversar, yo creo que son básicamente dos, ¿no? Es quitarnos esta idea de que el ciudadano se vuelve político en el momento de las elecciones. O sea, pasan las elecciones y es ese momento cuando dejamos de mirar donde las mayores cochinadas y palomeadas pasan. Entonces yo creo que un reto antiprensa es tratar de promover, politizar, digamos, el discurso, el debate y dejarnos de estar mirando pues cuatro tonterías, ¿no? Es un reto difícil, yo sé, pero es un problema creo universal. Levitsky nos decía eso, ¿no? Y el otro reto es ampliar nuestra red, ¿no? Porque claro, somos 7 rápidamente, agarramos 2000 likes, no sé qué, y no sé qué, y pero creo que nos estamos estancando, ¿no? Y de hecho, nos interesa hacer crecer la red, estamos viendo la mejor forma de lograr ese objetivo. Claro, en ese sentido, se pueden poner nuestros links en su página. Chévere. Claro, ¿no? O sea, de hecho, sí, antiprensa surgió al toque y como era un malestar, que de hecho no era patrimonio de nosotros, sino también de un montón de gente, al toque hubo un montón de personas que se alinearon con nosotros y que comenzaron a necesitar la página, ¿no? Pero sentimos que a un punto quizás podemos alcanzar pronto un techo y nos gustaría saber ustedes qué ideas tendrían para que nosotros podamos seguir adelante, crecer más y hacernos más grandes. ¿No? Sí, bueno, página, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a pasar el tiempo. Vamos a ver. 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí viene, ¿te ayudo con la presentación? Sí, vamos a ver. Está ahí, está un poco dobladito. Ah, bueno, es el momento de aprovechar a jalar una silla, no sé si todos están cómodos, porque hay una silla más por allá que podemos jalar. Bueno. Vamos a ajustar a 15 minutos, ¿ya? Porque está calculando. No, estaba calculando y vi que en verdad es un mal cálculo decir 20 porque no la vamos a hacer hasta la 1:30. Así que 15 es el tope. Y si quieren hacerlo más corto, también se puede. Claro, vamos a hablar primero. Bueno, nada, mi nombre es Camila de la Estructura. Junto con Ciudad de Estudio iniciamos este proyecto. Acá también está Rodrigo Berteando, que es el que se ha encargado de toda la parte del desarrollo de institución y también. En fin, todos somos Lateros. Lateros es el proyecto y la página web es Latea, para que sea más fácil de recordar. Es un proyecto de participación ciudadana para mejorar la movilidad urbana. Quizás explicar un poco el contexto, ¿no? En los últimos años Lima viene pasando por transformaciones importantes. Con el tren eléctrico ya se va a inaugurar, esperemos. Tenemos el metropolitano ya funcionando, que es un cambio importante, ¿no? Pasamos de un transporte público tradicional a un sistema mucho más sofisticado, ¿no? Pasamos de movilizarnos con chinas a chips, ¿no? Y también ocurre algo interesante en esta nueva gestión que promueve el uso de la bicicleta, ¿no? Y tenemos el ciclovía y de pronto en Lima vemos más bicicletas, ¿no? Entonces, en este contexto de transformación es que surge Todos Somos Bateros como la necesidad de canalizar las quejas de la gente, pero también convertirlas en propuestas. Eso que decía es como Rómulo, de que
llega el momento de las elecciones y de pronto todos nos volvemos políticos, también pasa por involucrarnos más en las transformaciones de la ciudad, lo que nos afecta directamente, ¿no? Cómo participar con la municipalidad, cómo estar más informados y también ser parte, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ya venían surgiendo una serie de iniciativas que usaban la red internet para canalizar. Entonces, cómo hacer una plataforma que pueda justamente canalizar eso, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu con el que surge el proyecto. Ahora, había que crear una estrategia un poco más afín. Entonces, se creó este concepto de usar el datero como una metáfora, ¿no? El datero, creo que todos sabemos lo que es un datero. Finalmente surgió con una estrategia de la gente para organizar algo que el Estado no hizo, ¿no? En los 90 el transporte público se privatizó, cualquiera podía usar su combi y hacer transporte público. En un sistema muy precario donde no había paraderos, donde no había un sistema. Entonces el latero surge ahí para regularlo. Llevamos este concepto como una metáfora para decir, ahora que las cosas se están transformando, ¿por qué no es la gente la que también forma parte de este proceso, ¿no? Entonces, llevar eso que funciona en la sociedad, son redes sociales monetizadas por las organizaciones humanas, el sentido de comunidad y la autoorganización, la llevamos al espacio online, pero también complementado con el offline, como vamos a ver más adelante. Esta ya es la página web. Empezamos con el Metropolitano porque ese proyecto ya tiene un año. O sea, hace un año lo que estaba pasando era el Metropolitano. Y hace 3 semanas hemos empezado con ciclistas. Esta mesa actualizada ya tenemos un entrada, lo cual es bastante motivador. Que está poco tiempo y ante el escepticismo hay muchos que sean ciclistas. O sea, nada que ver, pero no, ahí hay una comunidad muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, esta es la página web. Esta es un poco cómo se ve Lima con todos los dateos. Si ven, cada dateo es un pin y hay de distintos colores porque están puestos por tipos de problemas, ¿no? Había que llegar a una manera de sistematizar los problemas. Ahora, ¿para qué sirve? Bueno, eso ya de alguna manera lo he explicado, ¿no? O sea, involucrar a la gente en esta transformación de Lima y que la gente involucre, no solo involucre, identifique los problemas, sino también las soluciones. Esto puede ser algo muy simple, pero en realidad es toda una manera distinta de concebir al ciudadano como que también puede proponer soluciones, ¿no? Y que las autoridades puedan tener no solo quejas, sino también ideas, ¿no? Es una manera distinta de mirar al ciudadano desde cómo ellos pueden percibir ellos mismos como ciudadanos y también las autoridades, ¿no? Bueno, esto permite también la creación de comunidades online y esta información a su vez es insumo para análisis e informes que más adelante explicaré. Esta es la estrategia de Todos Somos Dateros, ¿no? De la queja a la propuesta, la plataforma es el punto de partida, luego que todos estos dateos se sistematizan, se analizan y se materializan en informes como datero, que no lo se considere. También se hacen acciones en el espacio público, internet, digamos, es un poco virtual, ¿no? También hay que llevar esto, internet a la calle, las plataformas que se materialicen. Y también trabajamos el trabajo de alianzas institucionales, que es importante. O sea, si toda esta data no tiene un punto de llegada, un municipio que quiere escuchar y responder y tomar esa información para la toma de decisiones, pues no funciona. Entonces, y esto da la vuelta. Esa es un poco la estrategia. Este es un ejemplo de datero, como les dije, problema más solución. Y yo rescato mucho cómo el aporte tan valioso de la gente, ¿no? Al principio existió el temor, ¿qué pasa si la gente no lo toma en serio? Si pone, nosotros todo al final lo tomamos con humor, y eso es bueno y malo a la vez, ¿no? Pero yo creo que es la plataforma se ha validado como un mecanismo de que no, pues la gente sí puede dar muy buenas ideas, ¿no? Y ese es un ejemplo. Y ahí mismo es más en la plataforma. Lo que les dije hace un momento de cómo los problemas se tienen que ordenar, porque es muy complejo el tema de movilidad del transporte público, entonces eso lo trabajamos funcionalmente como identificar tipos de problemas y dentro de tipos variables, ¿no? Por ejemplo, ahí, y también incluir comportamiento, ¿no? Porque la gente a veces dice problemas de infraestructura, pero también hay todo un tema cultural que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí
no hay ciclovía, debería haber una ciclovía que una el distrito de Santa María y La Molina, ¿no? Y la solución crear una ciclovía que sea útil para la movilidad urbana. Ese es un ejemplo. Luego, sumado a esto, la gente puede poner fotos, poner videos, poner like, o sea, yo apoyo como un like it, o puedes, como en Twitter, seguir a un datero y compartirlo en redes, ¿no? Eso forma finalmente un mapa participativo. Digamos, las municipalidades o algunos, o sea, ahora está muy de moda eso del libro de quejas, ¿no? O sea, ya existen mecanismos, pero la diferencia con esto es que esto es algo abierto, público, y toda y la gente puede participar, ¿no? El plus, digamos, del proyecto. Bueno, se tiene que escribir, es un proceso muy simple, se crea esta comunidad de dateros, ahorita estamos por 2000, por ahí. Y, en fin, esto solo habla de los resultados del metropolitano. Nosotros hacemos este análisis cuantitativo y cualitativo, también hablamos con expertos. En el metropolitano, de hecho, los problemas han ido variando, ¿no? Al principio se quejaban mucho de las tarifas, porque, claro, de la China a pagar usar 50 hay un cambio, ¿no? Pero luego la gente se acostumbró a comenzar a ofrecer el servicio y también exigir. Entonces ya había más quejas de servicio, también problemas de señalización, que eso ha sido una constante. Ya para hablar de bicicletas, que eso no incluye aquí, hay casi el 50% de los dateos se queja que hay una invasión de la ciclovía, o por peatones o por los mismos peatones o carros, ¿no? Y hay un montón de fotos que ahí está hasta con placa y todo, ¿no? Entonces, eso es para contarles un poco qué hemos encontrado. De hecho, está mucho más detallado en los informes que publicamos, justamente, ¿no? El periódico Artero, que quisimos hacer a los 6 meses y una sistematización, y también a propósito del aniversario Lima, era como una especie de regalo a la ciudad y hacia los ciudadanos, y complementarla con informes también de artículos de expertos, porque esto también funciona como una herramienta para entender un poco más la complejidad de la movilidad urbana, ¿no? Informes lateros mensuales, también en alguna oportunidad hemos hecho encuestas y, bueno, diálogos con expertos, bueno, también diseminar esta información en email, pues es importante. Y lo interesante es cuando ya te citan como una fuente de información, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto fue en enero, el portal La TEA recoge comentarios sobre el metropolitano y tal, ¿no? Entonces, ya te conviertes en una fuente de información. También hacemos acciones en el espacio público, hicimos el latero móvil en enero, ¿no? Llevar ahí una cabina con un computador y ver. Y es otra cosa ver los problemas en vivo y en directo también, y tener contacto directo con la gente. Repartimos el periódico datero que nos sobrepasó porque somos un grupo pequeño y de pronto repartir 20.000 periódicos fue chamba. Bueno, para repartirlo. También para las bicicletas, lo interesante ha sido que ya hemos trabajado en colaboración, en un trabajo más directo con el programa no motorizado de la municipalidad y con la municipalidad de Miraflores. ¿Por qué? Porque si bien la plataforma cualquiera de Lima puede datear, trabajamos esto que les mostré al inicio, los 4 niveles, las alianzas estratégicas y todo ese trabajo tan completo, lo hicimos con solamente con las municipalidades que cruzaban la avenida Arequipa, para empezar, porque Lima tiene 41 municipios. Y de estas tres, que eran Lince, San Isidro y Miraflores, Miraflores dijo que queremos trabajar con ustedes, ¿no? Entonces, ya estamos trabajando con ellos. Esto es un poco, ¿no? El tema de las alianzas, precisamente. Todavía no está, pero ya estamos por lanzar muy pronto un inbox datero donde los municipios puedan recibir los dateos que están ya limitados por zonas y responder directamente. Clasificarlos por respondidos, sancionados. También hay que desarrollar un proceso que pasa desde que el dateo se reporta hasta que se soluciona, y es un trabajo muy conjunto. Y eso ha sido un salto, ¿no? De la fase de metropolitano, que de alguna manera sirvió para validar el proyecto como una plataforma de participación, a finalmente un proyecto que permite un trabajo conjunto, sociedad civil, sector público, ¿no? Y nada, los planes a futuro son justamente validar este protocolo, trabajar con Miraflores como un modelo, ampliarlo a otros municipios y también seguir trabajando con Metropolitano. No sé si tú quieres agregar algo. Bueno, también dice el sector privado, pero el sector privado también, bueno, sí, es algo, involucrarlo, sí, también, sí, con el tiempo dentro de... Sí, de hecho la idea es
sí, involucrarlo más, hacer también más actividades conjuntas, ¿no? Pero sí, es como que se abren muchas posibilidades ahí. Y bueno, acá hay periódicos y folletos, así que sí. ¿Es auspiciado por la Municipalidad de Lima? No, el proyecto ha tenido distintos momentos de financiamiento. Primero fue la fundación del Príncipe Claus, que fue una fundación holandesa. Luego fue Corday, que también es holandesa. Y esta parte ha sido el Banco Mundial. Sí. Justamente siempre hemos querido mantener esta autonomía e independencia. ¿Cuál es el feedback que tienes con la gente por transporte? Ahora, bueno, hicieron un reconocimiento público, nos publicaron una carta de agradecimiento y también a veces han rebotado las notas que publicamos en el post. Y ahora estamos trabajando para poder desarrollar este proceso, que el dateo llegue directamente a ellos. Lo que pasa es que también tiene un mecanismo. Entonces, va más lento que Miraflores, pero ahí vamos. O sea, nosotros siempre hemos remitido todos los informes que ya está como súper digerida toda la data para ellos, ¿no? Yo trabajo en la Municipalidad de Lima. Si tengo tiempo, le voy a contar un poquito de claro, pero después podemos conversar porque hay que organizar de repente un encuentro de ATEA con la gente de transporte donde podamos conversar así, porque si les envían los informes y una data segura que lo lean o que lo procesen. Tenemos una reunión el 14. Con Protransporte. Sí. Sí, pero nada, de todas maneras. ¿Podemos participar? Sí. No. De hecho, nos hemos inspirado mucho en cosas que hemos visto fuera. Generalmente este tipo de iniciativas parten del sector público. Pero bueno, no veíamos y dijimos, ¿por qué no empezamos? Con muchas cosas que se inician desde la sociedad civil. Bueno. Sí, y también es un modelo interesante, o sea, pensar que el ciudadano puede aportar, ¿no? Entonces tenemos un modelo como más paternalista y yo creo que este es un ejemplo también de que los ciudadanos aportemos más y digamos, yo creo que pasar de un gobierno 0.0 a 2.0 no sé en cuanto a números, pero esto nos abre un montón de posibilidades. De hacer política desde los ciudadanos hasta los gobiernos, ¿no? Pero la idea es que además en el momento que podemos clasificar bien las cosas generamos una fuente de información de ciudadana que puede ser súper importante tanto para las autoridades como para la prensa, para múltiples sectores, en el sentido de que como que realmente a partir de la propia participación generamos también cifras, generamos también procesos de participación en donde se crea una experiencia compartida con la población en el gobierno y a diferencia de los canales que existen actualmente en la municipalidad, en las municipalidades porque existen, la principal ventaja es que toda la información está visible, ¿no? Entonces uno ve lo que el otro ya dijo, cosa que a veces en muchos casos no es así, pero en municipalidades, por ejemplo, hay muchas que se repite, ¿no? Hace la misma queja 7 veces, ¿no? En cambio, la idea es llegar a una situación en la que probablemente haga la misma queja, te das cuenta que ya hay otra, tenemos que nosotros trabajar obviamente mucho más en el sistema para llegar a eso, ¿no? Estamos en un constante desarrollo, pero en que simplemente se apoye la misma, ¿no? Es, yo apoyo esto, sí, yo también apoyo esto, ¿no? Nosotros tenemos esa mecanismo para poder votar, ¿no? Eso está bien, ¿no? Y la verdad que estamos bien contentos con la participación que ha habido en este momento. Creo que podemos llevarlo a mucho más allá, ¿no? De hecho, nuestro financiamiento no ha sido gigante, al contrario, ha sido en este caso, entonces, creo que también, dentro de todo, estamos contentos. Tenemos un video muy bonito, que ya no hay tiempo, pero que lo invito a ver, la página web es atea.pe, no sé, date. Antes de que tenía que decir un número entre el 11 y el 17. 17, bien. Esto, tal vez hacemos un pequeño esfuerzo para animarnos un poquito. Hay un par de sillas más aquí. Si alguien no tiene silla, si están bien, bueno, pueden quedarse también, pero ese es el momento de reacomodarse un poquito. He marcado dos charlas más que estaban apuntadas en la relación de presentaciones que se iba a hacer. Yo no sé si alguien también escribió en la web su presentación y luego no se ve aquí. No.
¿Sí? Sí, yo creo que en realidad yo por no haber como otro vigilante y como Municipalidad de Lima, pero no es una presentación, es una intervención. Perfecto. Entonces se llama Noa Keiko. Es un voto vigilante. Voto vigilante. Bueno, el tiempo que tenemos no es mucho, queremos terminar temprano. Entonces les voy a pedir así lo más condensado que puedan hacer sus presentaciones mejor. Contamos a 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Tantos eventos en Perú? Juan Camilo, ok. Entonces esta ya está. Y esta ya está. ¿Tienes una presentación? No, simplemente la web. La web, ahí hay una web. ¿Quieres sentarte? No, está bien. ¿Está bien? Ya. Buenos días. Primero que nada, para nosotros es súper emocionante estar acá con ustedes y compartir una pequeña idea que venimos desarrollando un grupo de ciudadanos, básicamente. Mi nombre es Camilo Lemos, soy colombiano y vivo en Perú desde hace unos años. Desde hace más o menos 2 años y medio venimos participando o colaborando con las comunidades de software libre. Básicamente estamos trabajando con las comunidades de Drupal Perú, las comunidades de Ubuntu y la comunidad de Sugar Labs, venimos apoyando, ¿está bien? Y en ese marco hemos aprendido que todo el modelo de innovación parte de la colaboración y el poder colaborar y el poder comunicar bien. Y a partir de ahí un grupo de personas nos juntamos y empezamos a tratar estos datos, este tema en el Perú, y es básicamente un poco lo que queremos compartir. Les voy a contar un poco la historia, o un poco a lo que nos dedicamos o lo que estamos buscando. Y como les comentaba, somos un grupo de ciudadanos que tenemos un propósito muy simple, y es agilizar el diálogo y la coordinación entre los proveedores de datos abiertos y los posibles consumidores de esos datos, ¿sí? Y a eso nos dedicamos. Entonces, para poder lograr cumplir ese propósito, nuestra siguiente meta fue empezar a coordinar los diferentes tipos o grupos de personas que deberíamos invitar para que este tema empiece a andar. Es un poco así lo que les voy a decirnos un poco este equipo inicialmente por quién está formado, y luego con un poco hacia dónde nos dirigimos, y al final les voy a hablar de esta plataforma, que tiene que ver mucho con el propósito. Puede participar, simplemente llegan acá por short URL o cortador .pe/datosabiertos y pueden participar en este grupo. Si este es un grupo abierto, y cualquier religión, raza, color, estatus social, lo que sea. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es un poco lo que queremos buscar? Lo que estamos buscando es diferentes stakeholders, o tipos de grupos alrededor nuestro, o alrededor de este equipo que nos pueda ayudar a conseguir este propósito que les mencionaba. Arrancamos reuniéndonos hace más o menos 2 meses, a la fecha van 4 reuniones que pueden consultar acá en esta plataforma, ¿sí? Lo interesante de estar en una plataforma de coordinación como esta es que nos permite participar o no de este proyecto en la medida que quieran. Entonces ustedes en cualquier momento del tiempo van a poder llegar acá y consumir y saber en qué hemos avanzado o hacia dónde estamos viviendo, ¿sí? ¿Quiénes hacen parte de este grupo inicialmente? Va a concentrar básicamente 2 personas. Ese grupo lo iniciamos o partió de la comunidad de Drupal Perú, digamos, ahí nos conocimos las personas, pero se desprende de la comunidad per se y opera como un equipo independiente. Tenemos desarrolladores, ¿sí? Edgar, que está atrás, que también nos acompaña, Ian, que es un desarrollador muy, muy, con mucho conocimiento en todo el tema de networking, hacia qué equipo se puede comunicar mejor.
y hace un reunión donde nos acompañaron dos personas del ministerio y lo logramos que se hicieron dentro de esta comunidad. ¿Qué tal? Del Ministerio del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Tecnología e Información, un poco como es entonces lo interesante, lo que estamos buscando es convocar a todas las instancias que nos permitan cumplir este propósito. ¿Cuál? Agilizar la conversación y la coordinación. ¿Sí? Nuestro próximo paso es tratar de tener un primer evento en el cual podamos convocar a todas estas instancias, un evento, digamos, que tenga ciertas características, digamos, que tratar de que sea lo más grande posible, para poder empezar ya a tener una conversación mucho más ordenada de estos temas en el país. Un poco que hemos logrado hacer hasta la fecha. Por ahora simplemente estamos en una etapa de coordinación. Lo interesante es que como venimos de un área técnica, tenemos la capacidad y el conocimiento de entrar a hablar con los gobiernos y las instituciones privadas o públicas y empezar a poner estos temas sobre la mesa y sentarnos a asumir los problemas. Porque cuando hablamos de datos abiertos, tenemos muchos retos por delante. El primer reto es la accesibilidad de la información. ¿Qué datos abiertos en Perú existen? ¿Tenemos un inventario? No lo sabemos. Sí, entonces tenemos que empezar a poner este tema sobre la mesa. Y detrás de eso se tienen un montón de oportunidades, tanto para los sectores públicos, privados, ciudadanía, en general. Entonces, eso es un poco lo que tenemos hasta ahora. Ese es un pequeño grupo que está tratando de promover este tema. Como les mencionaste, es una plataforma abierta, es una plataforma de coordinación. Más allá de generar las distintas reuniones y hablar de esos temas, nosotros queremos lograr cosas. Entonces, por eso nos estamos apalancando en una plataforma de coordinación, en la cual podemos seguir discusiones, podemos dejar actas, podemos crear tareas, calendarios e ideas. ¿Sí? Entonces, las personas que participan o que hagan parte, o que les interese este grupo, pueden aportar también sus ideas. ¿Sí? Esas ideas se meten dentro del grupo y se jerarquizan y se priorizan para ver qué podemos o no ejecutar. Entonces, básicamente, esto es un trabajo conjunto de poner ya en serio el tema de datos abiertos en el Perú, poner la conversación, acercarnos a los gobiernos y tratar de estimular este diálogo en todos los ámbitos. Eso es un poco lo que queremos compartir, ¿no? Algo muy simple, muy concreto y, no sé, si quieren preguntar algo. ¿Cuánto tiempo tiene? A la fecha tenemos... Tenemos tres reuniones. Hemos tenido dos reuniones físicas y dos reuniones virtuales. Más o menos, esto empezó en mayo, más o menos. ¿Cuál es nuevamente la URL para entrar? gir.pe/datos abiertos. ¿No? Aquí es un poco lo que nosotros hemos avanzado. Hemos tenido tres reuniones. Entonces, lo que les decía ahora, ustedes pueden venir acá y participar en cualquier momento. Y en cualquier parte del tiempo van a ustedes poder participar o no. Y aquí van a tener la evidencia de cómo venimos avanzando. Eso es muy importante para nosotros. Dejar evidencia de lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda participar en cualquier momento. Han sido las tres reuniones. Hicimos un primer meetup donde nos conocimos y dijimos que chévere manejar, empezar a hablar de este tema. Quedó la evidencia del meetup. Después tuvimos un open space, que fue una reunión de espacio abierto donde convocamos a diferentes rubros y personas. Hablamos del tema de nuevo y aquí surgió la primera gran ejecución de lo que nos estamos enfocando ahora, que es en la quincena de agosto hacer un primer gran evento. Como se acaba de mencionar, un pico de este espacio, sí, tenemos que empezar ya a ver cómo podemos colaborar, porque como se nos ha mencionado, pico varias veces, tener el espacio es muy importante. Eso es algo que tenemos que capitalizar. Entonces queremos un poco como seguir empujándolo y metiéndole más carbón a este asunto para desarrollarlo en el periodo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Nos estamos acercando a la sociedad civil, estamos convocando al IPIS, el Instituto de Empresa y Sociedad, para que también tenga el tema del contenido es muy importante. Necesitamos acercarnos a diseñadores para que nos ayuden con todo el tema de visualización de la información. Poco a poco estamos como tratando de sobre todo, y también los gobiernos, los gobiernos y las entidades privadas también participen, porque estamos enfrentando un nuevo paradigma, es de la transparencia. Y queramos o no, tenemos que encontrar ese paradigma. ¿Qué tipo de data necesitamos generar? Nosotros no vamos a generar data, nosotros simplemente vamos a agilizar la conversación entre los productores de datos abiertos y los posibles consumidores. Nosotros vamos a ir,
si con esas personas del gobierno ya tienen iniciativas y nos muestran datos que se pueden digamos, consumir, tenemos que entrar a ver en qué formato están. La mayoría de datos en el Perú están en PDF o en tablas. Sí, van muy antiguas, tablas estáticas. Entonces tenemos que, alguien tiene que poner a trabajar eso. Y nosotros estamos queriendo poder empezar a poner la mano ahí y empezar a colaborar para lograr esa segunda etapa, que es un poco lo que logra hacer datea.pe, que es ya con datos existentes, lograr que un grupo de personas agregue más información y a partir de estándares de actualización poder generar un montón de información útil para los ciudadanos. Entonces necesitamos movernos por muchos ámbitos, como les mencionaba, sociedad civil, gobiernos, desarrolladores, diseñadores de información. Eso es una vaina muy, muy, muy interesante. Entonces nada, aquí es aquí donde estamos. Y nada, los invitamos a que participen, necesitamos la ayuda de todos y todos pueden hacer parte de este grupo. Y nada más, nos vemos en la red. Delegaciones participativas. Arturo Muente. ¿Tenías una presentación? Esta está en la web. Siguiente para que se prepare. ¿Qué número quiere decir del 11 al 15? El ASCII de arroba. Ah, arroba. Arroba. Perdón. ¿Qué? Arroba 15, arroba. ¿Tiene el número? 10. 10, dijo 10. Parece un full shift en 2. Ok, bueno, me llamo Arturo Muente, trabajo en el Banco Mundial. La idea de esta presentación es mostrarles el enfoque que tenemos hacia las tecnologías participativas y su potencial para ayudar a mejorar la relación entre gobiernos, ciudadanos y mejorar así la prestación de servicios públicos. Trabajo en la División de Tecnologías de Información y Comunicación y hemos lanzado una, en inglés se llama el ICT Knowledge Platform, que en la traducción en español literal no dice nada, pero básicamente es la idea esta de mediante tecnologías participativas que no requieren, digamos, una inversión pues, muy grande, poder ayudar a mejorar la prestación de servicios públicos mediante una mejor relación entre ciudadanos y gobiernos. Entonces voy a hablar un poco de las oportunidades que vemos nosotros, después voy a hablar un poco sobre cómo esto mejora la relación con los ciudadanos, qué estamos haciendo en el banco, y un ejemplo, no tenemos mucho tiempo, mi presentación lamentablemente está medida para 20 minutos, voy a cortarla lo más posible. En términos de oportunidades, son tres en las que nos hemos enfocado. La primera, no hay que decirlo, es la plataforma móvil. 5.3 billones de suscriptores a nivel mundial, es 3 billones en países en desarrollo. En Lima, reportado el 110% de penetración, si le asumen todos los que tenemos más de un celular, quitan igual a los chicos, a los menores, yo creo que estamos entre 80-90% de adultos que tienen un móvil. No todos son smartphones, aunque probablemente estamos hablando de 20% de penetración de smartphones. No, solamente en cierto sector de Lima. 10% de penetración de smartphones. Igual estaríamos hablando de 100.000, 200.000 smartphones allá afuera en Lima, ¿no? Lo cual es una plataforma importante y es probablemente la plataforma más grande que existe a nivel mundial para distribución de lo que les dé la gana. La otra tendencia es las redes sociales, y aquí estoy hablándole al coro, ¿verdad? Pasamos pues de lo que era el internet en el 96, tal vez muchos aquí no se acuerdan, que era el blog, probablemente era la expresión máxima del internet, ¿verdad? Donde tú podías comunicarte, era publicación en masa.
ahí dice web 2.3, no sé nada, a lo que es ya la participación en masa, la interacción, los wikis, OpenStreetMap, Facebook, etcétera, con 2 billones, probablemente ya estamos en 2 billones y medio, en 2010, un entorno en donde literalmente ya se ayuda incluso a tumbar gobiernos, ¿verdad? Y lo hemos visto en el medio ambiente. El tercer tema, la tercera oportunidad que vemos es la facilidad ahora de georreferenciar lo que les dé la gana, ¿no? La caída en los costos de los equipos, el hecho de que cada smartphone actualmente ya tiene un GPS, el hecho de que puedas incluso triangular teléfonos que no tienen GPS, hace que sea sencillo, relativamente mucho más sencillo, georreferenciar información. Y una vez que puedes georreferenciarla, puedes plasmarla en un mapa, y una vez que la tienes en un mapa, la toma de decisiones es totalmente distinta, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las tres tendencias o las tres oportunidades que hemos visto en las que queremos enfocarnos. El ejemplo de que ponemos nosotros siempre es Map Quivera. Quivera es un barrio, es un asentamiento humano, tiene un pueblo joven, no sé cómo llamarlo, en las afueras de Nairobi, en Kenia, que hasta hace un año o dos se mostraba en los mapas como un bosque. Nadie se había metido ahí, era tierra de nadie. Llegó la gente de OpenStreetMap con unos 10 teléfonos móviles, los repartió entre gente de la comunidad y mapearon Quivera. En Quivera ahora tienes el mapa de calles, tienes el mapa de entidades públicas, tienes el mapa de puntos de distribución de agua, tienes el mapa de sitios donde albergan menores, etc. Entonces, con un costo bajísimo, ¿no? Gracias a todas estas oportunidades. ¿Cómo estas tendencias, oportunidades, ayudan a incrementar la relación con los ciudadanos? La primera, y no es porque estén aquí los de la TEA, esto es algo que nosotros presentamos en todos los sitios donde presentamos esta plataforma, la idea de que tienes a los ciudadanos activamente participando, ¿no? Ya también les explicó lo que es la TEA. Está Flow, que es mucho más específico para el sector de agua. Ustedes entran a Flow, se bajan la aplicación para Android, y que en verdad es Water for the People, es la ONG. Aquí se muestran 3 valles del Perú, uno es, creo que es Majes y 2 más, y básicamente los ciudadanos, digamos, la sociedad civil, cualquier persona puede ir, puede tomar una foto, puede reportar sobre puntos de acceso a agua potable y decir si es que están funcionando, si no están funcionando, qué pasa, si no cobra más, o digamos, lo que sea. Y la idea, pues, es, al igual que en Tatea, eventualmente tener un link con la autoridad y poder analizar esos reportes, ¿no? Esto es Cyclic Fix en Estados Unidos. Los que no conocen Cyclic Fix, es básicamente una plataforma de interfase con el usuario que permite al usuario hacer reportes de los servicios que en Estados Unidos se llaman 311, que son como los 911, pero no de emergencia, ¿no? Que recoge la basura, grafite la pared, rompe la tubería, no hay luz en el poste, huecos en la pista, robos, menores, etcétera. Te permite, en algunas ciudades que lo han habilitado y que tienen el estándar del Open 311, integrarlo con la plataforma que existe en las ciudades. Entonces, cuando alguien manda un reporte ciudadano, llega al gobierno local, llega alguien que en principio tiene la obligación de actuar al respecto y te informa ante el mismo medio si es que tu reporte ha sido ya entregado, si es que ha sido cerrado, si es que se arregló, si es que lo que sea. Y te permite también votar. CityVox es otra plataforma similar, basada en México, tienen una implementación muy interesante en el estado de Guerrero, donde han empezado con seguridad ciudadana. Al principio fueron cosas muy menores, pero ahora incluso ya hay algunos reportes de crímenes mayores, ¿no? Participación ciudadana, primera cosa. El otro es transparencia, y ahí me tomo unos minutos para mostrar un videito. Si carga. Si carga. Que es toda la discusión de datos abiertos, ¿no? Que es probablemente una de las principales tendencias en el tema de transparencia. No va a cargar, entonces, ahí está. El gobierno de Estados Unidos probablemente fue el primero, el gobierno del Reino Unido siguió muy cerca y luego ya hay 19 países, incluyendo muchos de la OECD, ninguno en Latinoamérica, por cierto, aunque México y Brasil están ya armando todos sus datos. Lo primero es poner información a disposición del público, ¿no? El Open Data. Y tienes razón al preguntar si existen los datos abiertos, y el catch, el truco ahí es que te van a decir que sí, pero está en PDF, ¿no? Y eso no es dato abierto, eso no es dato accesible.
el dato accesible es un dato que pueda estar en formato leíble por aplicaciones, que sea una sábana, digamos, lo menos leíble para el ser humano, es lo más leíble para el que tiene mayor potencial, y ese es el enfoque que se le trató de dar aquí. El gobierno de Washington D.C. tiene probablemente una de las bases de datos municipales más grandes que hay actualmente. Claro, era cuando Vive Cundra estaba de Chief Technology Office en Washington. En función a eso puedes tener, por ejemplo, un mapa de peligrosidad de Washington, donde tienen los puntos rojos son donde hay más robos o más robos mayores. Y en función a eso puedes crear un app donde estés caminando en Washington te diga si es que está bien o no, ¿no? Y ahí en High se debería decir, pues, guarda tu teléfono, ¿no? El Banco Mundial hace año y pico publicó toda su información, la abrió, hasta ese entonces era por suscripción. Tenemos indicadores sociales y económicos de más de 30 años de historia del banco para más de 150 países, todo eso está actualmente abierto. Y si ves, hay un link por developers que básicamente es el API de la información, aunque también tienes una plataforma que te permite hacer el grafiquito y jugar ahí para los no técnicos. Para promocionar esto hicimos un concurso, el App for Development, está abierto a todo el que quisiera en todo el planeta. Los únicos dos requisitos eran usar información de datos del Banco Mundial y estar ligado a los objetivos del milenio, los 8 objetivos del milenio. Recibieron 107 aplicaciones, hay algunos ganadores, se pueden buscar, si googlean App for Development sale el link. Les voy a mostrar una, si de nuevo me permite la conexión. Que es un juego que hicieron dos profesoras holandesas, muy interesante. Duró un minuto, así que yo creo que podemos tratar de darle un poco de tiempo. Dale, le clic ahí y te gusta se lleva el tiempo. Ahí está. Pausa para cargar un poquito. Entonces se recibieron más de 107, digamos, hubo una depuración, después se dio un jurado y se dieron premios, digamos, a 13. El premio mayor fue $30,000, que para la cantidad de aplicaciones y el uso que se le puede dar es realmente bajo el costo. Había, por ejemplo, un par de mexicanos que crearon un juego para Facebook que tenías que sembrar y mantener un árbol, estaba ligado al objetivo del milenio del medio ambiente. Y si llegabas a hacer cierta cantidad de puntajes, la ONG que ellos representaban sembraban de verdad un árbol en algún lugar del país. Digamos, hay otros que son puramente visualizaciones de las estadísticas, hay de todo, ¿no? Y eso vale la pena que pueden meterse. Un para niños. Parte de la filosofía, creo, de los datos abiertos. Una vez que tú pones los datos a disposición del público, no tienes idea de la cantidad de aplicaciones, usos que le pueden dar, ¿no? Y no tienes que hacerlo. La idea justamente es esa. Una vez que los pones a disposición del público, estas cosas maravillosas pueden suceder sin que tú te lo propongas, ni que tú te lo imagines. También hay aplicaciones que se hicieron en Estados Unidos, como el App for Democracy, ¿no? El nombre muy propio. Y son también muy importantes, muy interesantes, muchas de ellas en código abierto. Nosotros, para tratar de garantizar un poco la sostenibilidad
no forzamos que sea código abierto, no forzamos que sea propiedad del banco, digamos, el que lo hizo es el dueño de la aplicación, puedes venderla, puedes donarla, puedes hacer lo que sea. Transparencia. La siguiente es la rendición de cuentas, ¿no? Es la tercera gran manera en la que estas oportunidades pueden ser utilizadas. Este proyecto, me gusta ponerlo aquí por los grandes cambios que se han dado. Este proyecto se empezó hace creo que 4 años, es un país, no me acuerdo bien si es Afganistán o Irak, pero la idea era supervisar el proyecto del banco con una cámara fotográfica que tenga de referenciación, ¿no? Y en ese momento se gastaron $2,000 o $3,000 por cámara, ¿no? Algo que todos en la mesa creo que ya tienen, una cosa que toma fotos y le puede poner coordenadas. Entonces, en ese momento, este era probablemente los pininos de la rendición de cuentas, ¿no? En ese momento pues, tenía que hacerlo alguien con un poco más de capital, pero esto lo hizo ya USAID el año pasado en Afganistán, un proyecto de carreteras, donde igual no son ciudadanos todavía, este es el equipo, digamos, de supervisión y monitoreo, pero iban con un teléfono, iban tomando fotos, iban demostrando que la carretera efectivamente se ha construido y que ahí está, ¿no? La idea, seguramente no aquí, pero la idea sería poder dejar abierto esto y que eventualmente un ciudadano diga, oye, llovió, pasó un camión, se abrió el hueco, o sea que tus especificaciones técnicas están mal, o tenemos que otra vez. Por ejemplo, ¿qué sucede? Sucede mucho. El banco está tratando de hacer esto, ha creado una plataforma de mapeo donde estamos bloqueando todos nuestros proyectos de inversión, esto es IT, por sectores, por monto, tú das clic en uno de esos y te dice qué intervención es, dónde se ha sido la intervención, etcétera. Todavía falta, en términos de depuración de data, aquí estamos hablando solamente de la descripción de los documentos, de la descripción de proyectos del banco. Si han trabajado con el banco saben que pues, en la medida en que se ejecuta un proyecto va cambiando, pero esto es, digamos, el rechazo inicial y la idea es poder abrir este tipo de infraestructura o este tipo de plataforma a gobiernos para que puedan ellos también mostrar sus propios proyectos. Y una vez hecho, digamos, la parte dura, digamos, está hecha y la idea es poder montar capas de información sobre esto y poder cruzarlo. La capa que ves debajo en el fondo sombreado es los niveles de pobreza en Haití. Este es el primer rechazo de Perú, todavía falta todavía marcarlo por sectores, poner montos y depurar y todo, pero ya estamos intentando hacerlo para toda Latinoamérica, es una de las primeras regiones en las que se va a pilotear la plataforma. Entonces, tenemos estas oportunidades, tenemos estas cosas que podrían aumentar la relación. ¿Qué estamos haciendo en el banco? Pues el banco reconoce que expertise reside en foros como este, no en el banco. Y si reside en el banco, probablemente tendríamos que rotar personal cada 3 días porque esta cosa es así de dinámica, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es esta plataforma que ponemos a disposición de los países que están interesados, porque una condición sine qua non es que haya interés real de países en usar tecnologías para mejorar la prestación de servicios públicos. Tenemos acceso, digamos, a sitios donde se está generando este conocimiento. Tenemos comunidades de expertos, los nombres que están ahí son un grupo de CIOs de gobiernos que ponemos a disposición de países que quieran implementar políticas de e-government serias, digamos, horizontales, holísticas. Y tenemos herramientas, toda la gente de ROC, del Random Acts of Kindness, que se formó luego de lo de IT, pues estamos con ellos haciendo un primer proceso que es el Water Hackathon, es la hackathon del sector de agua. Tenemos 4 ciudades ahorita, Cairo, por acá las tengo. San Cairo, Nairobi, Londres, Delhi, Bangalore, Washington, Tel Aviv, Dar es Salaam, Amsterdam están todavía en discusión. La idea es juntar a programadores con sociedad civil, con énfasis específico en agua. Ahorita están definiéndose los problemas y la idea es que en la primera semana de octubre, si no me equivoco, tener este hackathon global con varias ciudades involucradas y todo. Entonces, el ejemplo que quiero darles, y espero no estar pasándome el tiempo de corrido. Es el video que voy a ir muy rápido, es Evoke. Evoke es un juego que hicimos usando redes sociales para tratar de llegar a muchachos de secundaria y de primeros años de universidad. Está orientado a Sudáfrica.
pero al final tuvimos este... ¿Se va a esa ventana? Al final tuvimos este, participación de más de 20.000 personas de todo el mundo, y está basado en es un juego de realidad alternativa, y conforme, bueno, vayamos viendo el video, este es el trailer, digamos, que se soltó en este momento. This is an urgent evoke. Wherever you are, whoever you are, if you found this message, it's your destiny to join us. Salvarlos a los gobiernos saben qué hacer y piden ayuda y los ayudan, ¿no? Es un juego educacional multijugador en línea para generar aprendizaje colaborativo a gran escala. Es una red social de individuos, es 10 semanas de contenido de aprendizaje enfocado en emprendedurismo e innovación social. Una incubadora, crowdsourcing de etapa temprana en línea, una historia ambientada, es una gran aventura. La idea era usar los jóvenes en países desarrollados, jugamos hasta 3 billones de horas a la semana, ¿no? En juegos. World of Warcraft es mayor, ¿no? Entonces, y están enganchados, ¿no? Porque si tú vas a una clase, después de 10 minutos uno se duerme, ¿verdad? Entonces, en los juegos tú pasas 24 horas y estás prendido. Entonces, ¿cómo podemos hacer juegos en serio? Juegos serios, ¿no? Juegos que ayuden a transmitir contenido, que de paso eduquen. Y eso era el Vox. ¿Cuáles eran las tendencias sobre las cuales se diseña o se piensa en hacer el Vox? Todas las redes sociales, lo que puedan los jóvenes, la plataforma móvil como el device para educar en el futuro. Y cómo el entretenimiento en general se está moviendo de la pantalla grande a la pequeña, y eso facilita la posibilidad de cazar juegos, educación y contar historias, ¿no? Esto es, en cada misión, en cada semana, había una parte del cómic, tú dabas clic y tenías que hacer responder estas preguntas, hacías su blog post, podías opinar sobre los blogs de otras personas, podías poner videos, fotos, digamos, se creó una comunidad al respecto, ¿no? Muy rápido, ¿cuáles son los resultados? Empezó el 3 de marzo, corrió hasta el 23 de mayo, fueron impresionantes, mucho más de lo que esperábamos. Se registraron casi 20.000 jugadores, páginas vistas, visitas, etc. 23.500 blog posts, 4.750 fotos, 1.500 videos. Al final, la idea era que esta gente, o estos jóvenes que estaban pasando por este proceso, identificaran algún problema de su comunidad e hicieran una propuesta, una especie de business case, un business plan para solucionar el problema de su comunidad. Ese era el último challenge de la última semana. Los jugadores formaron sus propias redes, habían educadores, bibliotecarios, etc. Se hizo un wiki que los mismos jugadores empezaron.
Había bibliotecarios en muchos países que donaban tiempo para ayudar a los jugadores con su investigación. De dicho de paso, hacían investigación, leían, o sea, en la práctica estaban haciendo un curso y no se daban cuenta, ¿no? Un mapa de todos los jugadores fue creado, etcétera, ¿no? Se recibieron 74 ideas de proyectos al final, business plans de todo el mundo. A los 13 más importantes se les llevó a Washington, se les presentó ahí los directores del banco, los premiados y todo. Y se creó un fondo de 30 mil dólares para conseguir capital para las mejores ideas. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para nosotros? Bueno, la narrativa como medio pedagógico es innegable. Recordamos muchas historias y sus lecciones. Hay una fascinación entre los jóvenes, y creo que no solo entre los jóvenes, por ser parte de algún acto heroico, ¿verdad? De estar involucrado con héroes. Las redes sociales es algo que está aquí. Es muy interesante el tema de aprendizaje orientado a acciones, ¿no? El objetivo de hacer algo y no aprender solo por aprender, sino con una meta. Peer assessment, la evaluación entre pares, fue muy apreciada por los mismos jugadores. Se confirmó la regla del 90-9-1, ¿no? De cada 100 que participan, uno genera contenidos, 9 aporta, los otros 90 solo leen, eso se confirmó. Se redefinió la noción del profesor, cada jugador tenía un mentor que era, digamos, aquellos jugadores que estaban muy bien punteados, que eran gente que claramente pues estaba despuntándose en el juego, se le nombraban mentores, tenían un portafolio, digamos, de jugadores, y una plataforma poderosa para el crowdsourcing. Bueno, eso es. Bien, sigue, muchas gracias Arturo. Sigue Rodrigo Villarán con una presentación de tecnología y transparencia. Y después vamos a hacer una pequeña pausa, pero muy rápida, de 10 minutos, para tomar un cafecito y regresar a escuchar las 5 presentaciones de hoy. ¿Está el micrófono?